Hola, Cris. ¿Cómo estoy, estás? Estoy descubriendo eh, algo tremendo. ¿Qué pasó? Las cámaras buchonas. Ah, bueno, ah, sí, 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 sí. ¿Qué son estas Saludamos cámaras? Saludamos a las cámaras que nos están La cámaras. Buchonas. Esta ola, cámaras O sea, que esto es un re primer plano. Impresionante. Sí. Esperá Te ahora, voy a poner claro. a ver cómo ahora se ahora ve. Ahora que puedo hacer televisión. <ríe> contalo, <ríe> contalo. Que uno Vamos en la Cámara, ver. estamos ahí, Te voy a buscar el plano, mira. ¿Para qué se siente en la silla? ¿Qué hay acá en el lugar de Johnny? Secretos. Un broche que se o sea, tiene como abrocharte. Ahí tenés. Dos, el poder de prender el aire acondicionado. Sí. No, 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 y pará, hay bastante que lo usa y, Mirá, y ya lo da. encendió. Usa y abusa. Con Mirá eso. cómo abuso. Esto es, este, esto es lo que le falta a la y, política. Y, y viste ¿ves? que hay gente que <laughs> apoya la mano. Usar la botonera, eh, La más? energía, la energía que deja la persona. Mirá. Uno ah, apoya las manos y siente vibraciones. Ay, por Dios. Acá están los planos. Profesora ¿Cómo está de eso? Geografía. Ah, pero que bien, eh. A ver, a ver Mostrame de nuevo. Aparezco la, la, la Esto, Estamos hablando de que el que tiene la posibilidad de abrir YouTube ahora, poner Radio no Rivadavia, 6:30 en vivo. Porque... Y van no. a ver a Cris. Me, me hice una, como una tengo... Estás a zafata sí, hoy. Hoy estás de aerolíneas. Este, no pude ir a la peluquería. Estás eh, bien, estás con un rodete. No, que, un... Esta noche tengo un, que una cosita que me voy a peinar para atrás el pelo y me lo estoy acostumbrando, viste que. Es tener todos los días eventos. Es, no, no es es complicado. Los días. Yo me las arreglo. Imagínate que tenía un noticiero todos no, los claro, días. Hola, sí, ¿qué no. tal? Pero, mira, la clave es organizarse. Organización. Organización. Y la otra clave para la vida, mira cómo te, te, te preparas para la cámara. Bajé el micrófono. La otra clave para la vida eh, es poner, sacar del foco el problema que tengas ese día. Porque si no, el problema te ocupa toda tu atención y no puedes hacer bien el resto de las Hay cosas. Hay que ocuparse y no preocuparse. Yo creo que esa eh, es la clave. Pero, sabes qué? Incluso cuando te ocupas, esto de ocuparse y no preocuparse, eh, cuesta menos si vos sacás el foco. Claro. A ver, sup suponte que acá tengo una, una mesa que está bárbara, limpita, pero acá tiene tres orificios donde van algunos, este, algunas conexiones. Si yo en vez de ver el, 100%, el 95% de la mesa que está perfecto, me dedico a quedarme en esos tres orificios. Ya está. Sí. Todo el resto no importa. Y eso aplica a todos. Y eso aplica al gasto de tu energía. Sí, porque no puede el vendedor ambulante, que a lo mejor tiene un montón de problemas subir al colectivo pensando en ese problema, tiene que salir en ese momento a concentrarse a vender. Bueno, a vender, pero te vender. aseguro que ese tipo, que el vendedor el ambulante, que, que, que tiene más urgencias, se fija menos en el sí, problema sí. que tiene, a pesar de que el problema es más grande, que el de muchas personas que teniendo un problema que es es moderado o que, que, que se puede eh, llevar adelante a la par de las otras cosas, se queda ahí. Yo creo que hay un tema de temperamento, ¿viste? Sí, sin sí, duda. Sí. Creo que hay un tema de temperamento. Por ejemplo, el que tiene un temperamento muy nostalgioso.. La tiene re jodida, porque está, está todo horrible. el tiempo pensando, ay, yo cuando no sé qué, y yo Bueno, pero esa persona se quedó detenida en una época. Bueno, pero Tal vez es la que fue feliz o es la El, que el problema gustó? es que cuando pasás los 40 empieza a venir ese revival, ese flashback. Y si vos te quedás en el pasado, que encima lo empezás a adornar, lo romantizás, la memoria elige lo que quiere, lo que no quiere, lo deja. No vivís más, ¿viste? No seguís más para adelante. Mira, un gente, ratito tenés que ir al final. Ese es el tema. Hay gente que te dice, que te dice esto. Si vos tuvieras 86.400 dólares. 86.400. 86.400 dólares. Es un número dólares. muy específico. Sí, sí, sí. Ok, 86.000. Y viene Dani Avellaneda, te pide 60 dólares. Sí. Y no te los devuelve. Te cagó 60 dólares. Vos te harías problema porque en vez de 86.400 dólares. Ahora. Para, 86.340. 86, Exactamente, tendrías 86.340. ¿Harías problema porque en vez de tener 86.400, tendrías 86.340? No. No. Bueno, hay gente que teniendo 86.400 segundos por día se queda todo el día mal porque le cagaron. Bueno. Porque hubo 60 segundos que la pasó mal porque alguien le dijo algo y se queda todo el día perdiéndolo por esos 60 segundos que Bueno, ¿sabes lo que te cuestan esos 60 segundos que perdes en forma repetida? Bueno, pero ahí está el manejo de la energía. Porque eso te, te, a ver, te cambia totalmente el día. A que todos tenemos un problema hoy. Sí. Yo, por ejemplo, estoy, me lesioné en el gimnasio hace cinco días y estoy con una molestia en la espalda. Si yo todos los días dijera que me duele la espalda, me dolería más, ¿entendés? Eh, me parece que, que uno tiene que. Es un trabajo ese, porque el cerebro... Es un entrenamiento. Sí, porque el cerebro funciona de cierta manera. Vos siempre está el, Bueno, puede pasar con un hombre o una mujer, pero siempre se contó por una mujer que va a una fiesta bien vestida, elegante, toda preparada, producida, maquillada, todo perfecto, y encuentra a 20 personas que le dicen qué linda que estás, este, estás regia, estás espléndida. Sí. Y una persona le dice, che, está un poquito más gordita. Y se va a acordar toda la no, no solamente toda la noche, sino toda la semana del mes y el año, de esa persona, la única persona que. Ahora qué dijo. mal tipo decirle sí, eso, para, ¿no? Claro, Mira, yo creo. Que esto de lo que estamos hablando, este síndrome de poner en foco la preocupación tanto que, que tapa todo lo demás, no lo tienen las personas con problemas grosos, con problemas serios, con problemas de verdad. Sí. Eh, yo me acuerdo mi abuela. Nosotros, mi, abuela, mi familia, clase media baja, viste, trabajadora, y la tipa tenía todos los días una energía para ver qué iba a hacer para para para, para cocinarnos, que no alcanzaba, pero, pero cómo se las rebuscaba y en, en qué convertía esto y cómo hacía con aquello, o personas que están peleando una enfermedad y tienen una energía que vos decís, wow, me acaba de dar una lección de vida tremenda, pero de golpe, los que tenemos un problema moderado, a veces le damos demasiado lugar al problema sobre nuestras capacidades. Entonces, como yo digo que esto es algo en lo, en lo que todos podemos, todos podemos recaer, me lo recuerdo, pero yo trato de convertirlo en un hábito. En decir, a ver, si yo pongo esto acá adelante como abarcativo y es parte de mi realidad, la, el, me va a ganar. El querido Gerardo Rosín, tenía una sección en la radio, él siempre decía que la persona que no tienen problema mm. no saben qué deseo pedir. Decía, viste cuando está la canción de Calamaro que dice hay un deseo cada vez que pase un tren. Sí. Bueno, el que tiene un problema de verdad sabe qué deseo pedir. Que se cure, que vuelva, que me. Que, es verdad, eh, y, y el otro día eh, un amigo me hacía eh, acordar. Que el problema no sabe qué pedir, te dice, bueno, sí. salud, dinero, amor. Eh, no. Es verdad. Cuando celebras el cumpleaños, si no tienes ningún quilombo. Claro, pero el que tiene un quilombo bueno, lo pide, lo cuando dice. Sopla la velita. Pero lo dice rápido, dice que se sane tal persona, que vuelva mi amor que perdí. El que... otro día un amigo me hacía acordar una frase que es que el, el verdadero placer es la ausencia de dolor, pero a veces los seres humanos somos injustos porque cuando. No nos damos cuenta cuando estamos disfrutando algo por su ausencia, como por ejemplo el dolor o una carencia. Claro. Eh, pero al mismo tiempo, viste, eh, mira, me hiciste acordar a una entrevista espectacular que le hicieron a Barack Obama. Y más allá de su posición ideológica, te guste o no, el tipo hizo una gran campaña. Con su verba, con su capacidad de oratoria, porque vos fíjate que Obama fue presidente de los Estados Unidos sin terminar un mandato como senador. Y no era una figura conocida como Trump, que también tiene una oratoria súper compradora, atractiva, marquetinera. Independientemente de su ideología, estoy hablando. Nosotros estamos hablando de problemas ahora, ¿no? Bueno, en esa nota que le hacían en Bloomberg, eh, que es una señal mayormente dedicada a la economía, un poco que le desconfiaban, ¿viste? Entonces le decían. Pero mire que usted, si llega a la Casa Blanca con el tono de no, flaco, no vas a llegar, va a tener este problema y este problema y este problema. Y en un momento Obama le hace una pausa y le dice: ¿Sabe qué? ¿Viste con el tono de globetrotter que tiene, el tono de basquetbolista que tiene. ¿Sabe qué? Yo quiero tener ese problema, le dice el tipo. Entonces fíjate cómo vos podés resignificar tu problema porque en el fondo tu problema puede ser el camino a una evolución, a un logro, a superar algo, así a ver problema que estás bueno yo te voy a mostrar que yo soy más fuerte que vos qué sé yo pero cómo te cambia la óptica de qué es un problema no sí 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 y en el punto a ver eh, tomemos el estrés mayor <coughs> un campo de concentración que vos lees los testimonios de los de personas que estuvieron en un campo de concentración y lo más fácil sería morirse en esa situación. Sí, claro. Y los tipos dicen, mi triunfo es vivir. Entonces yo, con esta, con este tormento, con, con la falta de comida, con la, la indignidad de todo esto, con las humillaciones, con esto, esto y esto, mi triunfo es vivir. Y convierten una situación en la que te querés morir en un triunfo porque viven. Entonces, de pronto vos agarrás cualquier cosa y la podés dar vuelta pero necesitas de, de una fuerza vital, me parece a mí. Sí, sin fortaleza mental, claramente. O una fuerza vital, un sentido, porque no todos los días te levantás con la capacidad de dar vuelta el, 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 el asunto. Hay días que el asunto te tira. Lo que pasa es que yo estoy convencida de que cuando haces un ejercicio de, de mirar los problemas, y de ponerlos en perspectiva con esto que te digo, bueno, mira, hay alguien que en este momento la está peleando y no tiene. Y tu problema es una boludez al lado de lo que le pasa a esa persona. Y sí es que es real, porque muchas veces los problemas Olvídate. no son reales o no son presentes, son a futuro que, y posibilidad de que lleguen, lleguen a pasar. Bueno, es que ya entramos en, en el campo de, de la invención de los problemas, que son excusas. Y todos los seres humanos también corremos el riesgo de inventarnos problemas que son excusas encubiertas. Porque, porque también está en uno esa especie de viste de, de es una forma de cubrirte de tus sí, fallas sí. o de tus sí. miedos no y, y, y te no, te no confiar en tu en, en tu personal en tu persona del futuro o sea algunos dicen que preocuparse es pagar deudas que no tenés todavía o querés solucionar problemas que todavía no tuviste o, y, y que las tiene que resolver tu Ariel o tu Cristina o tu Dani del, del, del mañana. Y, sí, tal, bueno, y confiar en esa persona bueno, que lo va a pero resolver. Tampoco puede dejar todo liberado. No, 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 no. Claro, no. Un problema real no. Bueno, pero Churchill decía: Me pasé la vida preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Lo que pasa es que en un sí. lugar como el de Churchill, vos tenés que hacerte, tenés que trazar escenarios de catástrofe. Yo creo que hay que trazar escenarios de problema, pero hay que saber, viste, no creérselos cuando todavía no están. No, no. no Están ahí. Vos, por ejemplo, vos, por ejemplo eh, ¿podrías cargar la comida y el aire de los próximos 20 años? ¿De lo que vas a comer y de lo que vas a respirar en los próximos 20 años? ¿Podrías cargar en tu mochila todo eso? Podría proyectar. Pero no podrías cargarlo encima. Con lo cual, tampoco podrías cargarte los problemas en los próximos 20 años. Que van a pasar o no van a pasar y no lo sabés. Es difícil si sí, vos tenés problemas reales que pueden ser grandes o chiquitos pero son problemas hoy bueno solucionar el problema de hoy el de mañana lo, lo, lo vemos después un paso es la meta ¿Sí? bueno pero mira lo que pasa también a nivel nacional ahora estamos tratando de solucionar por lo menos el gobierno está tratando de solucionar eh, los problemas inmediatos, pero también pensando en el largo plazo. Pero eso está bien. Y sin embargo, está bien eso, yo sí creo en eso, pero hay mucha gente que quiere resolver las cosas ya mismo. Hay es que, mucha ¿cómo ansiedad. ¿cómo para la resolver? Resolver. El tema es cómo las resolver. Yo o sea, que, la resolvemos con otro problema? Que el gobierno está mirando, a mí el largo plazo del gobierno me gusta. A mí también. Pero en el, me, en el plazo, en el inmediato, algunos errores son errores de, de, de criaturas. ¿eh? Algunos errores que yo estoy viendo en, en, el, en el gobierno son errores que no deberían haber cometido. Por mencionar alguno? Y toda la semana pasada fue un error de eh, un, son errores de origen del gobierno. Toda la semana pasada. Porque les da a ver. Las internas, No, les da el campo a, a, a una casta que quiere que, que les vaya mal. Entonces vos no le puedes dar ni, ni medio centímetro. No le puedes dar. sabes a quién darle la pelota cuando juegas al fútbol y a quién no? Sí, claro. ¿Es supuesto. eso? Los no se <laughs> vale seguro que no. ¿Entendés? Entonces, lo, lo, creo que, es que también este gobierno tiene una capacidad que es eh, que aprenden rápido. Yo creo que el presidente es una persona que tiene no solo buenas intenciones, es una persona honesta, eh, pero, pero el gobierno también se hace con los entornos. Me parece que hoy tienen que revisar cómo funcionan los entornos, cómo funcionan eh, y ordenarse. Ordenarse. Porque hay un sistema, un status quo en Argentina, que no quiere que cambie nada. Que harían todo para que nada cambie. Absolutamente todo, porque de eso vivieron y viven. Entonces, eso lo tiene que tener muy claro el presidente. Y no tener temor en hacer virajes. ¿Viste? Porque eh, yo creo que acá hay mucha gente que, que querría que, que las cosas siguieran exactamente como están. Sí porque son un negocio sí, las no. cosas como están.com Son un negocio las cosas como están, ¿viste? Armado para ellos. Armado para ellos y por ellos. Sí, sí. Ese es el problema. problema. Es Sí, que es importante. Pero no hay, Pero hay que <laughs> no verlo. ¿Viste? Hay, claro, hay que verla, porque es, ese ese es el, el, la máquina de impedir, la máquina de impedir se disfraza de muchas maneras, incluso de, se disfraza de viejito bueno, de se disfraza de grandes principios. La máquina de impedir se disfraza de, de buenos sentimientos, ¿viste? Pero después... ¿quieres adelantar algo del programa de hoy? No. No, todo sorpresa. Ah, no, ahí nos metemos a, a la... No, bueno, ahora vamos a estar todos viendo lo que pasa en, en, el, en el juzgado también de, en, el, en las declaraciones del caso Alberto Fernández. Sí, se contaba, sí, Johnny, sí. contaba Johnny que tenía información de que lo estaba prendiendo a fuego. ¿verdad? Mira, yo a ver el, el viernes decía tanto maría cantero como federico saavedra que es el médico como el intendente de quien era el intendente de la quinta de olivos tienen un problema que sus abogados ellos seguramente ya estuvieron con sus abogados y sus abogados le dijeron mira te llamaron como testigo para que digas lo que sabes pero te podrían llamar como imputado entonces, de sí todo para tratar de evitar ir como imputado. Claro. O sea, ellos están ahora, tienen que tomar una decisión y, va, y, y la decisión es actuar en defensa propia. Sabiendo que hay teléfonos ahora y hay nubes. No, 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 no. Que no solo, lo, no, solo no lo pueden defender a Alberto, sino que defender a Alberto es tirarse un, meterse un tiro en el pie. Claro. Entonces, no le queda otra que decir verdad y sobre todo el intendente, porque está re complicado en las pruebas que hay. O sea, el tipo recibió regalos costosísimos por parte de Martín Sosa. Eh, era el único que conocía lo que pasaba en ese primer piso. Están las fotos de los regalos. Ahora, para, para. Él es el que fraguó las, eh, los registros, mejor entradas? dicho, las entradas, no poniendo algunas de las entradas Entonces, de Martín Sosa. A mano. No, 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 solamente, para, no solamente debe estar asustado Alberto. Ahí pueden aparecer nombres. Eres el que sabe quién entró y quién no. O sea, el tipo. ¿Se habla? El tipo tiene que actuar en defensa propia. Ahora, yo creo que ellos saben que son testigos, pero que son imputados. Que esto es casi una defensa. Porque la diferencia entre un testigo y un imputado es que el imputado te puede decir: me niego a declarar, claro. no tengo la obligación de autoincriminarme. El testigo jura bajo. está bajo juramento de decir verdad y, y, y bajo riesgo de falso testimonio. Entonces, eh, ¿me entendés? Ahí tienen un, un tema. Un programa cargado va a tener entonces. Impresionante. ¿no? No, yo, la, que... reali la realidad. ¿Sí? La realidad. Te dejamos con todo. Está con las armas cargadas. Te dejamos con las camaritas estas. Y, y yo, si, yo No, en el, el mío no tengo camaritas. Con el pulpo. Acá tengo en las cámaras buchonas, no tengo nada de maquillaje. Nada. Excelente, excelente. ¡Ah! Bueno, mucha suerte. Vamos, bueno, vamos Mañana vamos, vamos, allá con, con Johnny. Vamos con después es la autoayuda esta sí, que sí, hicimos. Sí, tal sí, tal cual. Les voy a cobrar. <laughs>